Excelencia Alcibiades Vázquez, Ministro de Desarrollo Social, sus excelencias, señores viceministros encargados de Relaciones Exteriores y Asuntos Multilaterales, honorable señor Enrique Sánchez, presidente del Consejo Nacional de la Etnia Negra, distinguidos señores galardonados hoy, David Campbell, Randolph Seeley y Ferdinand Thompson, invitados especiales, medios de comunicación, amigas y amigos todos. Hoy es realmente un día muy feliz. Es un honor para mí tener la oportunidad en nombre propio y del presidente de la República, sobre todo en el marco del mes de la etnia negra y del decenio internacional de los afrodescendientes, declarado por las Naciones Unidas. Es motivo de orgullo tener la oportunidad de reconocer el talento nacional y el aporte de aquellos que enriquecen nuestro crisol de razas panameño. El día de hoy tiene la particularidad de reunir en un mismo recinto a tres panameños, que se han convertido en un referente por su destreza y dedicación a la música. Es por ello que el Gobierno Nacional tiene el honor de reconocer a Fernando Thompson, David Campbell y Ronnie Seeley, quienes, impulsados por su amor a la música caribeña, forman parte de la agrupación Los Fabulosos Crooners, un grupo musical que por más de 5 décadas de actuación en diferentes países y escenarios llevaron consigo el sentimiento, el amor y el ritmo de nuestra música afroantillana. Gran mérito tiene la trayectoria de estos exponentes de la música afrocaribeña que con sabor panameño, audacia y determinación pusieron a bailar al mundo entero en tiempos en que las condiciones para triunfar y vivir del espectáculo eran realmente difíciles y muy diferentes a las actuales. En su trayectoria, los crooners han recorrido gran parte de Centro y Suramérica, así como Canadá y Estados Unidos, presentándose dentro del espectáculo del gran astro del rock Little Richard y mostrando su talento con emblemáticas figuras mundiales como Tina Turner y Ray Charles, solo por mencionar algunas. Esto aunado al gran éxito que lograron en México, país que los recibió con los brazos abiertos y los catapultó al estrellato. Pero más allá de estos logros, quisiera resaltar que por estos 50 años, los crooners siempre llevaron orgullosamente el nombre y bandera nacional, siendo reconocidos en diferentes países como embajadores musicales de Panamá. Y por eso el país entero les tiene que estar muy agradecidos. Estimados amigos, los Fabulosos Crooners nos sirven de inspiración a todos nosotros para reafirmar las virtudes que nos identifican como panameños, una nación llena de alegría, de entusiasmo y de calor humano. Una nación que cree y reconoce el esfuerzo, el valor y los aportes de una etnia que ha sido piedra angular del desarrollo nacional. Por eso, nuevamente, les damos las gracias. Consciente de estas contribuciones históricas al país, el Gobierno Nacional ha apostado por visibilizar los mismos, no solo a través de esta condecoración, sino también a nivel de políticas públicas para el desarrollo. En ese sentido, desde el primer día de gobierno, el presidente Varela viajó a Colón para comprometerse con su desarrollo y este año dimos inicio al proyecto de renovación que revitalizará y le dará una nueva cara a la históricamente llamada Tacita de Oro, donde muchos afropanameños encontraron su hogar hace más de 100 años. Recientemente, hace una semana para ser exactos, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley que crea la Secretaría Nacional de los Afropanameños y por esto le agradecemos al ministro Vázquez que ha llevado este tema de la mano desde el día 1 también. Un documento consensuado con las principales agrupaciones de la etnia que da respuesta a una aspiración merecida de más de una década. Estos son solo muestras de un compromiso que sellamos cuando firmé personalmente en campaña a nombre de la Alianza del Pueblo Primero, el Pacto por el Desarrollo de los Afropanameños, un 21 de marzo de 2014, en el Colegio Episcopal San Cristóbal y que continuará hasta el último día de gobierno. Con esto dicho, quisiera concluir resaltando una vez más las virtudes y cualidades humanas de los crooners, que son las que debemos promover y enaltecer continuamente, para reafirmarnos como un país con una gran riqueza étnica, artística y cultural. Un país con una etnia negra cuyos aportes son reconocidos mundialmente a través de grandes personajes en distintos ámbitos, por mencionar algunos, Lloyd Leviche e Irving Saladino, únicos medallistas olímpicos nacionales, Rod Caru, único panameño, miembro del Salón de la Fama de Béisbol,
Olga Sinclair, consagrada pintora internacional. Marion Clark, primera mujer decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Así como otros grandes panameños y panameñas, que como ustedes, en diferentes campos como la literatura y las ciencias, engrandecen la nacionalidad panameña. En base al anterior, en reconocimiento a la trayectoria artística de los fabulosos crooners, el Gobierno Nacional ha decidido conferirles a sus integrantes la Orden Vasco Núñez de Balboa, en el grado de Gran Caballero, para dar realce a sus logros y, por lo tanto, para que las futuras generaciones encuentren en ellos un hermoso ejemplo a seguir. No puedo concluir sin reiterar el firme compromiso personal que tengo con seguir impulsando los compromisos adquiridos con la etnia negra, con impulsar políticas públicas integrales. Sabemos que habrán obstáculos, pero lo importante es entender que en el marco de esos obstáculos, el Gobierno Nacional, de la mano de ustedes, seguirá trabajando en esta dirección. Por el compromiso personal que tengo y porque el ministro Vázquez y Hugo no me van a dejar que sea de otra manera. Así que, felicitaciones.